Vale, así. Ok, y entonces veamos a acabar el juego el día de hoy. Queda una hora, como mucho. Me queda muy muy poco. Vamos a seguir tirando. Esto es para volver. Y acá está la trampita. La trampita. Ok. A ver, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien por dónde era el tema. Creo que por acá no era todavía, ¿o sí? Qué raro. No, nada por acá. No, como que sí hay que ir nomás y ya está. Debo admitirlo, respeto tu tenacidad. Pero me temo que el juego llega a su final. Dame un segundo, hago esto acá, tal cual, listo, ya está. ¿Crees que ha terminado? Anamikus, ¿qué tal? Bueno, es que tengo que hacerlo a esta hora, es lo que hay. Vale, están estos bichos que no se les puede matar. Se me escucha muy bajo. A ver. A ver qué podemos hacer. Pues sí que está bien por acá todo, ¿eh? En fin, estos bichos no se les podía matar, que yo recuerde. O había que ignorarlos, o había, mejor dicho. En fin. Vale, uy, lo que sí yo siento es el volumen muy bajo. Vale, así, ya. Yeah. ¿Cómo que ya pudiste bajarle el volumen? ¿No que estaba muy bajo? Vale, el tercero. Hay que conseguir tres de estos. Y ahora. Ahora. A ver por dónde era. No me acuerdo. Balas. Ah, estás con el volumen muy alto, ok. Uy, Cerberus. Acá no pueden... Ah, no, sí que pueden entrar. Pensé que no pueden entrar, vale.
Eres el tonto este. Ok. La idea sería no matarlos, pero bueno. Por acá diría yo que no me va haciendo falta nada. No, otra vez cargué la pistola, es lo que no quiero hacer. Sí, en el Nemesis se puede esquivar, en el original y en este. En los dos se puede esquivar tranquilamente. Vale, eso es para bajar eso ahí. Espérate un segundo porque creo que hay algo allá. Acá está. Portacartuchos de escopeta. Una mejora, mira tú. Que esto no lo agarré la primera vez que jugué, ni de joda. Y creo que acabé de ver un material abajo, espérate. No, no era un material. Era una tontería del entorno. Vale, no pasa nada. Entonces, subimos esto de acá. Vamos a llegar al final de esta parte. Es que es muy corto este Resident Evil. Demasiado corto. Pólvora de calidad. Vale, zombies y cosas raras, no pasa nada. Posible. Hace falta uno. Que no me acuerdo dónde está. ¿Será que está ya metido? Se pegó, ya sabemos cómo es la hitbox de esta cosa. Me empuja a los zombies y me matan instantáneamente. Qué asco de vida. Qué cochino asco de vida. Pero me hace falta un fusible todavía. Pues sí, son tres, ¿no? Sí. Sí, son tres, son tres, son tres. Vale. Damos este entonces. No pasa nada, amigo. Primero la chambita. Ah, mira el otro donde está. Me lo había pasado. Ok. O sea que no hay nada por ahí metido. Vale, vamos a seguir por acá entonces. Tu. Esquivamos esto. Por acá. Damos esto. Agarramos esto que creo que me lo había dejado incluso. Uy, no, espérate. Y el otro está acá. El otro está acá mismo. ¿Desde dónde se entra? Pam, pam, pam. ¿Desde dónde se entra? No veo la caída. Ups, me olvidó. En fin, agarramos acá la escopetita, la mejora esta. Subimos. Le damos acá, combinar. Listo.
Otra vez cargué el arma. Que no la tengo que cargar. Vale, tengo que llegar a esa plataforma de ahí. ¿Cómo carajo se llega ahí? No veo cómo llegar ahí. Que ahí está la caída. A ver, ahorita miramos igualmente. Pólvora de calidad. Tan 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 tan. Yo juraría que acá hay un ítem metido por acá, pero. ¿Vale? Creo que me da tiempo de subir tranquilamente. Sí. Ok, entonces, ahí adentro, ¿qué hay? No creo que no veo nada. Ahí tampoco veo gran cosa. Faltaría esta parte de acá. Por acá no puedo ir a ningún sitio. Ah, mira, que hay unas palitas. Ah, vale. No había visto esto. Ok, a ver si lo hago medianamente bien. Segundo me agarró. Vamos. Curación, curación, acá está. Vale. Bloqueamos acá. Ahora desbloqueamos acá. Hunter, no me esperaba un Hunter acá. No tengo para aguantar más putazos, por favor, no me pegues. Bien, listos. Bien. Y hace falta efectivamente un ítem acá abajo. Que seguro que está allá. Es que es más, desde acá lo veo. No sé si lo ven ustedes, pero es esa cajita de ahí. Ay, va a tocar devolvernos por ahí tal vez. No sé muy bien cómo lo voy a hacer. A ver. Esto se guarda, esto se guarda, esto se guarda. Nos traemos una verde. Cambiamos esto por esto. Y listo. Vamos a guardar. Pero sí. Es más, me están dando ganas de ver rápidamente si acá hay algo. Ok. A estos va a tocar matarlos. No creo que me den tiempo. No, este tentáculo sí. ¿En serio? A ver, quiero ver si hay algo allá también. Y como una caja de algo. Ay, 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 ay. Incluso debería intentar suicidarme para ver si hay algo ahí. Ah, no, mentiras, no hay nada. Vale. Olvídenlo. Se ve desde lejos como cajas, pero no. Vale, el problema es esto de acá. Va a tocar matarlos desde acá. No sé por qué no le estoy dando. Ok. Ok.
Pues parece que no las mato si no le pego en el ojo. Va a tocar bajar. No, no tiene pinta que esto funcione. Vamos a bajar, vamos a correr, a ver si podemos agarrar los fusibles. Es que el tema de los tentáculos de verdad es un asco. Nah. GG. Es un asco. Tocar simplemente correr y ya está. Que sea lo que tenga que pasar. No, pero es que qué cosa más estúpida. Esta hitbox mal hecha. G3 se va a las allá, pero bueno, me da igual. A ver, otra cura. Acá hay otra. Agarramos esto. Agarramos esto así. Ni siquiera voy a intentar ir a agarrar esas balas porque si voy por las balas seguramente pierdo más vida. Vale, de la MAC. Buena, Santiago. A ver, esto así. Acá está. Combinamos esto con esto. Listo. Acá estoy yo. Estoy donde creo que estoy. ¿De verdad es tan corto el juego acá? Jill. Tyrell. Lo conseguí. Aceptan negociar. Detendrán el ataque si... Y es un sí bien jodido. Si les llevamos la vacuna. Antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. Pues no perdamos ni un segundo. Por aquí. Creo que sí, creo que se viene. La vacuna está más adelante. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien. Acabemos con esto. Toma. Sigue, sigue,
Necesitamos algo acá. Esta parte sí que no me acuerdo. No recuerdo qué hay que hacer. Creo que sigue lo de Nikolai como tal. Mapa de NES 2. Sí, vale. Estamos ya al final del juego, literalmente. Ya sé en dónde estamos. ¿Cuántas balas de escopeta tengo por acá guardadas? Es que tengo 20. ¡No! ¡Tengo 100 balas de escopeta! ¡Qué verga! ¿Por qué tengo tanto? Es que no es muy normal. Se supone que está en hardcore y mira todo lo que me dan. Es más, esto lo guardo y me llevo cargadores de escopeta y ya está. Yo uso escopeta a muerte. Algo así. Es más, esta pistola me la voy a guardar y lo que voy a hacer es quitarme la Mag de Burst. Esta de acá. Listo. Vamos a gastarla y ya está. Pero es absurdo. Es completamente absurdo que esto sea hardcore, ¿eh? Te llevan muy de la mano en este juego. Demasiado. A tontitos, vamos. Vale, acá había una forma de hacerlo correctamente. Creo que era izquierda primero y luego hacia allá. Que este se despierta. Y acá el problema es que tengo que venir dos veces. ¿Listo? Ah, pues se murieron, mira tú. Pólvora y no sé qué más recogí. Diario de no sé qué, no me interesa. Ya nos quedan 5 balas. Nada. Te dan mucha pólvora también. Mucha demasiada. Vale, de acá hay que hacer un típico puzzle tontito. Llave de anulación generada con éxito. ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada. Unidad USB. Ok, esta parte de acá era... Tan, tan, tan. De ahí se sube. Ahí hay una mini pelea. Ok. Ok, ok, ok. Pero falta algo acá. Que si no estoy mal, es esto acá, vale. Vamos a volvernos. Vamos a ir dejando ya esta pistola para nunca más volverla a ver. No me gusta, la verdad. Y ponemos la otra. Esto acá sí, tal cual. Buenas, Melvin. Bien, bien. Con ganas de matar ya al Nemesis. Acá es la USB. Acá no lo tengo que recoger, no. Acá hay una... una mente encerrona. Lo que pasa es que... estos bichos no se morían, que yo recordara. No, estos no se mueren. ¡Ay, por favor! Al menos hace el ruido para saber que tengo que esquivar. Vale. Estoy ya en la parte de abajo.
No, con el 4 no vamos a empezar de una. Vamos a ir a Código Verónica. A que sea mi primera vez jugando Código Verónica. Energía insuficiente. Por favor, active la corriente auxiliar. Será la fuente de energía. Vale. ¿Qué tan? No estoy en atención, todavía puedo. El problema de meterme acá es que esto no me va a dejar hacerlo como yo quiero, creo. Sí, el código Verónica va a ser el siguiente. Pero como al final del día lo estamos haciendo por orden, pues eso. Seguiría código Verónica. No me he pasado tampoco el Ciro. Lo he dejado siempre un poco más de la mitad. Yo creo que le damos a esos dos. No son, se supone que no son juegos muy largos. Y ya ahí sí le damos al 4. Pero al 4 le daremos al original primero. Ahí hay un ítem. Es que yo juraría que a estos no les puedes... Ah. ¡No! Este recién sí es de muchísima acción. Pero es que, ya, si te muestro el baúl, hay literalmente 200 balas. Y no estoy de joda. Y he estado jugando lo más survival posible. En plan, ahorrar balitas, a eso y demás. Y aún así tengo 200 balas. Como digo, yo juraría que estos bichos no se mueren pegándoles así. Pero bueno, ya veremos. No tengo que ni por acá. Porque acá está lo otro. No. El 2 es... Es que el 2 es... Survival, como los originales. No es más. Este, en cambio, es... Es lo que sacamos cuando todo el mundo se queja de la dificultad. Prácticamente, no es más. Vale, esto ya estaría. De acá no me acuerdo muy bien qué era lo que tenía que hacer con la fórmula. Está de acá, pero bueno. No podrás usar las líneas. What? Ok. Por un momento pensé que se había desconectado el stream, pero bueno. ¿Qué tengo que hacer acá? Ir para arriba, creo. A poner la fórmula. Acá. Componentes no autorizados detectados. O me he equivocado o me falta un paso. Ok, pues sí, falta un paso, hija. Ah, mira, acá está. Requiere un antígeno y un no sé qué. Ok, combina cualquier gran conectado. Ok, necesito otra cosa entonces. Es que si voy al otro sitio... A ver. Vamos a guardarnos esto. Esto de acá también. Esto de acá. O sea, mira la cantidad de pólvora que tengo. Se supone que en hardcore estoy. Ok. Y tengo más cartuchos de escopeta. Tengo 20 acumulados por acá también. No me jodas. Juego de mierda, weón. Esto es lo que iba a hacer. Agarramos acá más pistola. Yo creo que con esto estamos bien. O sea, es increíble que no tenga que usar armas para nerfearme un poquito. Pero bueno. Ahora hay que ir hacia abajo. Estos de acá ya se despertaron, ¿cómo no?
hacía falta algo. Granadas. El problema de esta zona es la de abajo, sí, la de abajo. Bueno, acá están prácticamente fabricando a los Tyrants, como ven. Y a los Hunters. Y obviamente va a pasar lo obvio, ¿no? Pero parece que todavía no. Es más, me acabo de hacer un auto guardado. Qué asco de juego, como te lleva de la mano. Todavía me hace falta agarrar esa compuerta de ahí. Esas dos. Aún no sé cómo esquivar esa porquería. ¿Está vivo todavía? Es que estos no había que pegarles. Esto era con granadas de fuego, creo. Así que se llama Nemesis. Pero es que abro. De cada 20 cajas que abro, 18 son pólvora. Para acá está ya la otra parte. Listo. Tendríamos esto hecho. Vámonos. Me hace falta una pólvora que no agarré. Una pólvora. Mira, acá está. Es que cómo me puedes dar 20 o casi 20 balas acá. ¡Dios mío! Maldito juego fácil. Bueno, el 3 original tampoco es que sea muy difícil, la verdad. Con tal de que supieras qué tipo de granadas tenías que meterle al Némesis en su momento, pues GG. Ahí hay que matarlos. Ah, sí, si esquivas bien y apuntas, entonces te meten. Te meten esta mira de acá, con la cual automáticamente se pone la cabecita. Que me parece tan absurdo que te lleve la mira a la cabeza. Tan absurdo. No, también es cierto, nunca se puede tener suficiente pólvora. Vale, acá tenemos que subir, era, ¿no? A ver. ¿Arriba era donde estaba eso? No, ¿verdad? Creo que me confundí. Sí, me confundí. Sí, me super mega confundí. Claro. Ah, en las escaleras no se puede. Pues vamos por más varitas de escopeta. Total, prácticamente las regalan. Ah, no, tengo más balas de escopeta. Ya se me acabaron. Ah, bueno. No pasa nada. No pasa nada porque ahora puedo hacer esto. Acá. Con esto.
Ahorita cuatro balas nomás. De razón dan tanta pólvora entonces. Ah, no, sí que tengo cartuchos. Tengo 20 cartuchos acá. Guardo estos tres de acá. Llevo esto. Esto acá me lo guardo. Estas balas me las llevo. Y me hace falta una cura. Acá hay una cura. Guardamos, porque los guardados son infinitos. Porque no necesitamos cintas. Capcom asqueroso. Listo, entonces, primero el de abajo. Componentes no autorizados detectados. Okay. Esto no era así. Había que hacerlo en otra máquina. Tal vez. No. Estoy casi seguro que era. Ah, vale, ahí tal vez. No. ¿O era que se hacía eso? Ahí no era. Porque entonces me marcaría eso allá como que no está hecho. Esto está hecho. No. Eso tiene que ser acá. ¿Será que lo tengo que combinar así tal cual? ¿A lo tonto? ¡Ah! Combinando con la mano dos cosas súper volátiles, ¿eh? Stenhide. Cancelo. Entonces, medio así, así. No entiendo muy bien el... No entiendo el puzzle. El otro tendría sentido. Ah, ok. ¿Y este qué es lo que me sube? 40, 30 y 20 me sube este. Esto ya me sube de a 10 entero en mid. Y esto me sube 40, 40, 20. Ya que esto sería así y esto... Le tengo que quitar 10 a este de acá. Sí. Yo creo que esto es medio. Ahí está. ¡Ay, Dios mío, el tentáculo otra vez! Escapa de las instalaciones. Ok. Pues se acerca el final, gente. Estamos a nada. 20 minutos del final. Y ni eso. Porque tengo tanta bala que... Vamos, me voy a fumar ese bicho como si nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo le gusta ahorcarme! ¿Le estoy dando? Es que no sé si cuenta... Sí, creo que sí. Okay. Pues se viene, gente. Se viene y se vino.
Creo que esta ya es la batalla final. Ah, no, mentiras, ya sé qué estupidez es esta. Espérate. Espérate. Ya sé qué es lo que sigue. Ay. Espérate. Juraría que sí, pero voy a ver. ¿Qué demonios es este lugar? Ah, no, no es lo que pensaba. Entonces, ¿de qué juego es el helicóptero? ¿O me estoy fumando yo con algo con otro juego? Ah, vale. Bueno, para el que no lo sepa, en el Resident Evil 3 original, cada batalla contra el Némesis, el bicho tenía una debilidad. En la Torre del Reloj, pues eran granadas de hielo. Y en esta parte en concreto, la habilidad le cambia a granadas ígneas. No es más. Así que vamos acá, vamos a coger esto. Hagamos esto así. Están las congelantes. Acá tengo otras cuatro granadas ígneas. Vale, vamos con esto, guardamos y ya. No, acá todavía el cañón láser no es. Acá todavía no se fumaron algo con el cañón láser. Y ahorita va, todavía falta un momento, mejor dicho. Matamos acá y llegamos. Ah, pues falta la última zona, creo. Hay que ir al punto de extracción, que es donde es el cañón. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Nikolai, no. La ciudad necesita esa vacuna. ¿Más que yo? No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! Vale. Ay, que me apuntas a la cabeza, pero me jodes el trayecto de la granada, mamón. Está. No me jodas. Pues es que no me acuerdo para qué es eso. Ah, amigo. Vale, ya me acordé. ¿Jill, eres tú? ¿Carlos? ¿Estás bien? Vigilaré desde aquí. Buena idea. No sirvió. ¿Por qué no sirvió? Ven a jugar, engendro. Oiga, que su. ¡Ay, Dios! Esta no la vi. Ay, que acá hay
Balitas y eso, se me ha olvidado. Vas a recoger todo y ya está. ¿O crees que me haya dado ahí? Vale, pues estoy jodido porque no hay vida. Estoy jodidísimo. Vale, acá hay una curación, bien. ¿Espera qué, mamón? ¿Cómo era la mecánica esta? Número 6. Ah, vale. Ahora, acaba con el cabrón. No le pega, ¿no? No le da mi objetivo, pero me lo quedo. Ay, Dios, ¿por qué le doy al control para esquivar? Toma. Ah, qué bonito. Sí, ya sé que le queda poco, pero el problema es que no tengo... No tengo vida ya. ¡Ay, Dios! Ok. Entonces, nos vamos a llevar... unas cuantas granadas explosivas. Y nos vamos a llevar otra curación más. No, estoy acá, no. Otra curación más, otra curación más. Listo. Mira lo que hay acá, no me doy cuenta. Voy a dejar esto así, que así lo veo más fácil. Casi me dejo ítems. Vale. Por cierto, yo llevo granadas y no las tengo equipadas. Tan 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 tan. No es buena idea tirar acá. ¡Eta! ¿Jill, eres tú? Vale, salimos de segunda fase más rápido.
aprovechar para agarrar cosas. Cuidado, tienes compañía. Detrás del octavo tanque. Ahora, acaba con el cabrón. Estos zombies de acá. Dios mío, la cámara, por favor. Aléjate. Bueno, pero ¿qué quieres que haga con esa cámara tan bugueada? ¿Qué quieres que haga con esa cochina cámara? Bueno, al menos me pegó un putazo y me la desbugueó. Está bien. ¿Qué cuerpos me hace falta? Detrás del número 4. ¡Ay, por favor! De verdad, la cámara. Oh, no veo nada. No veo nada. ¡Ayuda! Más de camino. Número 5. Es mío. Vale, acá tengo que aprovechar para matar a estos. No era mi objetivo, pero me lo quedo. La cámara, huevón, la cámara. Capcom, por favor. ¡Cámara! Aquí vienen más. ¡Cuidado! Dios mío, la cámara está ya empezando a encabronar. ¿Cómo es que eso no me pegó? No se arregla, bueno, es que no se arregla, se queda bugueada la cámara. GG. No. ¡Ay, me mata! ¡Hola, cámara! ¡Cómo de mierda! ¿Cómo voy a estar tan bugueado? Que si no es el Némesis bugueándose en una puerta impidiéndome pasar la misión, es esto, bueno, de verdad. Más encima esta cosa que le rompe la postura cuando se le pega con esto. Perdí la oportunidad, ¿verdad? Ah, no. Ok.
por la cara me dio eso, pero bueno. Está bien. Ya se me huyó la cámara. Ah, no, todavía no. ¿Jill, eres tú? Sí, ya, cállate. Evito que grite así, ok. Cuidado, tienes compañía. Esto es una estupidez pegarle así. La cámara, de verdad. Creo que ya vi. Creo que ya vi cómo desbuguearlo, eh. Creo que si le doy muchas vueltas se desbuguea, ¿no? No, eso fue antes. Aquí vienen más. Qué tristeza lo de la cámara, de verdad. Número 2. Es mío. No era mi objetivo, pero me lo quedo. Ay, la... Por favor. Más de camino. Cuidado. Me da, weón. Y me da. Por favor. ¿De verdad? ¿Me estás jodiendo? Soy una mierda. Va a tocar bajarle un mod de cámara, sí. Ah, estas son minas. Ah, bueno, tal vez las minas funcionen, ¿eh? Espérate, primero explosivas. Ah, pero entonces no me llevo una curación de más. Bueno, sí, con esto basta y sobra. Es que realmente las granadas no las estoy usando. Voy a llevar otra curación más. Me las voy a guardar para no volver a... Sí, sí, estaba pensando en eso en la pared. Igual ya sabemos que acá, dando la muerte... No se para. Sí, se están bugueando algunas texturas también. Pero bueno, también puede ser mi gráfica, ¿no? Que la pobre esté sufriendo. Quiero pensar que no se bugueó por culpa del juego, sino por mí. Thank you.
que no quiero apuntarle ahí porque si no la granada se me va a otro lado. Vale. Minas. A chuparla. Voy a ir dejando minas rápidamente. A cuando empiece a correr. Sino que la cámara no ayuda. Ay, que las minas tienen una duración. Me cago en todo. No puede ser. ¿Desde cuándo una mina tiene una duración? GG. Vamos acá, agarramos las cosas. Así es que te dan 11 cartuchos de escopeta para el boss. Si le hago así, mira, se desbuguea así. Let's go. Ya está, ya está, ya está. Pelea hecha. Es que qué diferencia sabiendo dónde están todos. Ya, vas a dejar de correr, mamón. No me digas que ahora se bugueó el Nemesis. Ay, donde se bugue el Nemesis me va a dar algo. A ver si a lo mejor matando a los bichos. ¿Se bugueó? Es que si no es una cosa es el otro. A ver, pues vamos preparando la trampa. No puede ser posible, ¿cómo es que está tan bugueado esta? No, no le da. ¿Cómo puede ser posible que esté tan bugueado este puto juego, man? De verdad. Y cuando yo lo jugué piratita no estaba así, ni de joda. Ay, Dios mío. Supongo que habrá que pegarle. Pero es que no le doy ni una. Aunque qué lamentable, ¿eh? La primera vez que veo que en un Resident Evil la bala tiene velocidad. Pensé que era instantáneo. No, y a pistola yo no lo mato, ¿eh? A ver. Si me pongo en centro, a lo mejor, ¿no?
Un bombazo, el primero es que no tengo bombazo, es el problema, porque las gasté. A ver si me pongo acá con escopeta. Le llego a pegar unos cuantos, sí. Toca reiniciar, GG. Ay, qué cosa más absurda. Me toca guardarme las minas para eso, prácticamente. Así se desbuguea. A putazo se desbuguea. No es más. El stream que iba a durar una hora, porque en una hora se pasaba. Mira, va a terminar de 2 horas gracias a los bugs. Tan, 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 tan. Absurdo esto, ¿eh? ¿Sí, eres tú? Ay, le puse otra mina en la cara, weón. Es que ya había metido las otras. Cámara. No. Tal vez no se me está desbugueando. Bueno, 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 pero cálmate. Ay, ¿de verdad? Número 5. No me apuntes ahí. No, y le di al 6, no al 5. Todo mal. No, y ahora le puse otra mina. Acaba con el cabrón. Todo mal, todo mal. Tengo minas puestas, pero es que ¿por qué recarga y no me las pone? Claro que sí, anda, sígueme pegando, anda. Última curación, gente. Creo, porque ya agarré. Ah, no, hay otra más. Aquí vienen más. Detrás de ti. Detrás de mí. Okay.
Ok, GG. Oh, qué estúpido es. No puedo equiparlas desde acá. ¿En plan hacer esto? No, no puedo equiparlas así. Me va a dar algo. Carga, Jill. Vale, en la primera vez que corra, lo que voy a hacer es aprovechar para agarrar las cosas y una vez ir administrando el inventario. Ser. Uy, hijo de su madre. Vale. Claro que sí, anda, corre. Hace falta un ítem todavía, ¿no? Ah, no, ya está. Ahora empezamos. What? ¿Cómo me pegó si estaba tirado? Bicho más mamón. Mátamelos. Gracias. Aquí vienen más. ¿Ya? Así que no te mueres, hijo. Dios santo. Jill, ahí viene la grúa. Úsala para trepar. Vamos. Vamos. Jill, atrás. Ahora sube. Este cabronazo.
más adelante. Nikolai, ¿a dónde has ido? Derrota a la fase 2 de Nemesis. Tengo que recuperar esa vacuna. Ok, pues tenemos dos curaciones. Esto de acá me lo guardo. Me lo quedo acá con esto. Esto de acá. Guardamos unas 20 balas, yo creo. No necesitamos más por ahora. Esto así, esto así, esto así. Y granaditas. No, yo creo que me quedo así. No hay necesidad por ahora de seguir. Porque juraría que... No. Olvídate. Espérate. 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 No, creo que ahora sí es el final. Espérate. ¿Dónde está la Eagle? Acá está la Eagle. Voy a agarrar esto así, esto así. Esto así. 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 Y ahora tengo que agarrar. Explosivo B. Explosivo B. ¿Hay algo más por acá? Explosivo B y explosivo B. Vale. Lanzagranadas, me lo cambio a ácidas. Tototón. Guardo las minas. Y no hay más de Mac por acá, ¿verdad? No. Tiene pinta de que haya más de Mac. Hay más explosivos, hay unas explosivas normales. Esto así. Y esto así. Y otra cura. Curita, otra curita. Esto así, esto así. Listo. Listo. Dame la vacuna, maldito hijo de puta. No. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. Ahora suelta el arma. ¿Sabías? ¿Habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones, pero... ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nikolai! ¡Jill! ¡Ve tras Nikolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo. Yo me ocupo. Confío en ti. Vale, presta atención, porque esta va a ser la última vez. ¿Dónde estaba? What? ¿Cómo era esto? Se me olvidó. Ah.
Nos dejamos de estupideces. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Eso me hace insta-kill. Ok. Me esperaba de todo menos que me hiciera insta-kill eso, la verdad. ¿En serio? ¿Así me pegas así? Lo has notado, ¿eh? ¿Quieres más? ¡Ah! Esto es una basura. Más fácil con pistola. Dos fuentes sin activar. ¡Vamos! Te devolveré a donde perteneces. Una fuente sin activar. Dios. Ah, ya no tengo curaciones. GG, gente. Adiós, Trite. No le sé a la de esquivar. Es lo que hay. Más fácil con la pistola. Nos dejamos de estupidez y ya. Estoy dando a la esquiva, se me olvida. Pero es que en Lies of P hacía parries. Acá tengo que esquivar. No son lo mismo. Creo que me da tiempo porque todavía no acaba la animación. Ajá. ¡Ay! ¡La manito! Listo. ¿Quién diría que al final la pistola sería lo más efectivo? ¡Vas a tragar, hijo! ¡Se nota que te gusta tragar y no escupir! ¡Bum! ¿No les parece terrible la cantidad de balas y de cosas que tenía para el boss final? ¿Para que al final usara la pistola?
que me dieron al inicio. Mira, acá había un montón de munición. Uy, pero ¿cuánta munición te dan acá? Ni necesidad había, hijos, por favor. No, pero es que ni siquiera ya me alcanza para llevar. Mira, me fumo esto solo por... Mira, Capcom, mira lo que hago, descartar. Mira, voy a agarrar otro, ala. Sí, literalmente. Por cierto, no me han dejado guardar. Miedo me da. Todavía puedo alcanzarlo. Todavía puedo. No. Machista de mierda. Prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa. Mi cliente me ordenó reducir Umbrella a escombros. 10 minutos hasta el impacto del misil. El misil ha sido lanzado. Es la señal para él. Adiós, señorita Valentine. Es una pena que no me hicieras caso antes. Pelea de machitos, típico. Jill. Dispara. No puedo. Podría darte. Hazlo. Tienes que hacerlo. No hay otra manera. Carlos. No podía dejarte en un mundo sin Carlos. Sería muy cruel. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio. Incluso dejar que el mundo arda. ¿Para quién trabajas? Te lo diré. Si me sacas de aquí, te pagaré lo que quieras. ¿A dónde vas? Ay, este machito. ¿A dónde vas? Con alguien que la tiene más grande, hijo. Largo. No me importa investigar por mi cuenta. Jill, ¿estás bien? Es él. ¿Qué parte G dice eso? En el DLC del 5. Ya dice, yo soy el Resident Evil. Y se mime.
Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino de la ambición del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. Me gustaría decir que es una obra maestra, pero no. Es de los peorcitos que tiene la saga, la verdad. Cuatro horas dura la campaña en hardcore. 4 horas. Y eso porque me morí un montón. Mira, 25 muertes, dice. Resident Evil. La tienda ha sido desbloqueada. Ya puedes comprar objetos en esta tienda. ¿Cómo que la tienda? Ah, mira, traje de Jill de Stars. ¿Esto? Una herramienta para cortar cadenas y otros. El filo se sobrecalienta haciendo que el objetivo estalle. Ah, vale, estas armas son infinitas, ¿no? El rifle de asalto de toda la vida, ok. ¿Comprar el traje? A ver. Vamos a ver. Pesadilla para los fans de Resident Evil. Se han añadido trajes. ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Está hermoso! Está completamente hermoso el traje. ¡No jodas! ¡Uf! Me gustaría decir, ojalá un remake del 1. Pero no. Después de este 3, mejor que no me jodan el 1. Que me lo dejen ahí en el recuerdo. Está hermosísima. Bueno, gente, esto ha sido Resident Evil 3. Bastante lamentable, la verdad. Me parece mejor juego que el 8 y que el 7. Bueno, que el 7 no. El 8 sí es mejor juego. Pero yo diría que eso estaría entre los peores de la saga. Es que a mí el 8 no me gustó para nada. La gente se queja de que, ay, Resident Evil 6 es de mucha acción. Pero ahí aplaudiéndoles el 8. Cuando es un cochino Call of Duty con zombies. Ay, ay, ay. Pues eso, gente. ¿Cuánto hicimos de stream? Hicimos 1 hora y media. Hicimos 1 hora y media. O sea, mira, el 21% de los jugadores se hizo el juego en hardcore. El 21%. ¿Y de acá cuánto fue? De acá...
El 10%. Es que mira la diferencia. Mira la cochina diferencia. Pues seguiría el código Verónica y seguiría Ciro, pero no los tengo acá. Voy a tocar piratear. ¿Hay algo que podamos jugar rápidamente? Más o menos. Bonito y sencillo. Esto no me alcanza la gráfica para esto. El 8 está entretenido, pero es que no es Resident, es que desde el 7 no es Resident Evil, es Call of Duty con zombies y ya está. Es que me gustaría jugar el código Verónica antes que el 4, si no empezaríamos el 4 ya. Esto está el DLC. Está el DLC que pillo. Esto hay que pillar el DLC. Verga. Todavía no he jugado con Escalona, todavía no. Todavía no. Ese quiero que les instale porque quería instalar este. No sé qué podríamos jugar un ratillo, ¿eh? Es que no hay nada interesante por acá. A ver, pues tocó el Argnaiso. Vamos a molestar un ratillo en el orden y ya está. O podríamos hacer una tier list de Resident Evil. Tier list Resident... Espérate. Resident Evil. Hasta 2023. Sí. Acá está, espérate. Y acá está Village. Bueno, sí. Vamos a marcarnos una tier list. Vamos a marcarnos una tier list. Me gusta la idea. A ver. No, el 2 no voy a jugar más. Hacemos esto rápido y nos ponemos a jugar Arknights en algún lado y ya está. En la cuenta de China. Sí, puede ser. Cuenta de China, ¿por qué no? A ver, vamos a empezar. Solo que esta la voy a poner, no he jugado. A esto le ponemos obra maestra. Bueno, normalito. Y malo. Listo, esta de acá la ponemos morado. No lo toco ni con un palo, no, porque yo sí tocaría a todos. A Resident Evil 1 me parece bueno. No me parece una obra maestra, en su día lo fue, pero tampoco me parece la gran cosa. Resident Evil 3 me parece normalito, el original. El Resident Evil 2 me parece obra maestra, me parece el mejor Resident Evil de todos. Juego Verónica no lo he jugado. Survivor me parece muy bueno.
Survivor 2, Código Verónica no lo he jugado tampoco. El Gaiden me parece normalito. Resident Evil, este es el remaster. Este sí que es obra maestra. Bueno, que realmente no tiene mucho sentido, no, lo dejamos así. Resident Evil sí, lo he jugado más o menos como un 80%. Y me parece sinceramente mejor juego que Resident Evil 3. Dead Aim lo jugué un poco, me parece normal. Outbreak no lo he jugado, los Outbreak no los he jugado. Esto es... este no lo he jugado. Resident Evil 4, obviamente bueno. Resident Evil 5, normalito. Es más, Gaiden lo voy a bajar. El Mercenarios 3D es malo. El Umbrella Chronicles no lo he jugado. Esto es... esto no sé cuál es. Vamos a dejar abajo. Esto no es una película. Esto es la película, ¿no? No, mentiras, no. Esto tiene que ser el Chronicles, pero del 2. Revelations, obra maestra. Segundo mejor juego de toda la saga. No tengo ninguna duda. Cuando lleguemos a este, van a ver que voy a andar cagado porque es el Resident Evil que más me caga de todos. Es absurdo. El 6 me parece normalito. Revelations 2. Revelations 2. Normalito. Operación Reconcilia es malo. El Umbrella Corps no lo he jugado. Resident Evil 2 Remake, otra obra maestra. Pero... bueno, sí, lo vamos a dejar acá. Resident Evil 3, normalito. 7, está bien. Village, normalito. Resistance no lo he jugado. Reverse tampoco lo he jugado. 4VR no lo he jugado. Y el remake del Resident Evil 4 no lo he jugado, listo. ¡Bravo! Ya está. Dejamos acá. En este video vamos a ver cómo reactivar Windows 10. ¿Cómo que cómo me vas a enseñar a reactivar Windows 10? ¿Por qué se puso esto? Y puse una lista de Arknights, pero bueno. Vamos a ver si hay algo para hacer en China, pero es que no creo que tenga. No, de voces ni de joda. Todos los voces de los Resident Evil todos son iguales. Al final hay que pegarle en el ojo y ya está. Tampoco tiene muchas cosas que hacer. En este video te vamos a enseñar cómo activar Windows 10. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Uy, actualización, sobre la actualización. El problema es que estoy pobre. Estoy bastante, bastante pobre. Pero como dejé de jugar, pues GG. No, tiraditas no hay ni para eso. Acá lo que estoy haciendo ahorita es arreglar la base. Me voy a poner una 243. Porque solo juego una vez al día en China. Entonces GG. No me queda de otra que usar esto. Y acá es Durin. Puedo ir subiendo esto. Mira, voy subiendo esto y ya está.
Entonces es Durin, es Podenko, Durin, Umbriel. Y en el cuarto pongo 0.15, 0.25, 0.15. Pongo a esta como por pro. Realmente da un poco igual, prefiero la cata. Ya nos pasamos el recién Miko GG. Es que como ven, literalmente no he jugado nada. En cero está la base y todo. Lo que voy a hacer es construir esta base. Y una vez construida, B1, B401, B304. Aquí, esto está abajo, ¿verdad? Ah, no, acá estaba Poddy. Ah, no. Voy a arreglar la base. Ya. No, las versiones del 3 ya están. Las versiones de los 3 primeros ya todas están. Falta Resident Evil Zero y falta Resident Evil Código Verónica. Para poder pasar al 4. Sí, no, no, no. Por eso el 4 va después de Código Verónica. ¿Qué tengo que hacer acá? Se me olvidó. ¿Esto ya está? Esto ya está. Bueno, tengo que subir esto. ¿Cuál es esta? Vale. Acá era push abajo, puller abajo. A ver si me acuerdo. Era un puller con la primera, un pusher con la primera. Luego de esto era tanque de healing, Lord. Un sniper de AOE. Healer de AOE. Healer de AOE o un healer normal, no me acuerdo ahorita cuál de los dos era. Necesito un Lord. No, mentiras. Sí. A ver, vamos a probar con esto. ¿Qué pienso de Shu? Que Shu posiblemente sea el operador de este año que rompe el juego. Eso es lo que pienso. Sí, dale. Lo que hace Shurrota no es cómo cura, cuánto cura, sino que prácticamente, digamos que mantiene a los enemigos en casillas sin tener que hacer un esfuerzo alguno. Steady night, I'll go.
¿Qué skin me traje? Ah, vale. Pero sí, ese es el problema. Un guardia hoy, no, no es necesario. No es necesario. Que pongo esto acá y ya está. Listo. ¿Por qué la plan si tenía turns? Por no usar más de un operador de 6 estrellas. ¿No más? Eso era One Lap. Era Like the Demons, algo así, no me acuerdo ahorita el nombre. No, every time. No, everywhere I go. Mi recomendación es que si eres muy nuevo y estás sufriendo con este mapa, directamente ya uses un operador de 6 estrellas y ya está. No, el único mapa que tienen que tener hecho sin operadores agarrados del soporte es Chernobog. Ya está, a la semana farmean con Chernobog y listo, no pasa absolutamente nada. Hace rato Arknights cambió esto y ahora te devuelve la sanidad. Cuando alcanzas el límite semanal, entonces da completamente igual el mapa en el cual hagan el farmeo semanal. Ups, falta un sniper, gente. Realmente acá estoy desperdiciando sanidad porque debería de hacer los intentos. Pero bueno. Incluso creo que va a ser mejor tirar de este. I can see the truth.
Jones. Y espérate, porque es que el chat a veces no me deja ver los mensajes. Vale. Bueno, primero que todo, en Rainbow Six necesitas 120 tiradas, porque las 120 tiradas te dan al operador. Funciona igual que como con Kirin. Entonces, ¿virtuosa o eso? Sinceramente, a día de hoy, para lo único para lo que sirven los operadores de Rainbow Six es para la base. Virtuosa es un antes y un después, y yo tiraría por virtuosa. O al menos virtuosa sería una prioridad entre esas dos. Sí, te dan 20 tiradas, pero solo en la primera. En el otro evento no tiene tiradas gratis. O sea, el de Ash no tiene nada. Ese llega vacío. Ni siquiera te dan por actualización, compensación ni nada. Porque es como que el evento es el mismo. No sé cómo explicarlo. Y solo se puede usar tiraditas en el anterior. Sí, pero no es como que te haga falta la fragilidad. No sé si me hago entender. Lo que pasa con Virtuosa es que Virtuosa mete prácticamente daño verdadero a cualquier enemigo. Entonces, entre eso, meter fragilidad, pues obviamente es mejor Virtuosa. Viviana no tiene mucho sentido. Si te hace ilusión, pues sí. Por meta prácticamente Viviana es inferior a Surt. Ya está, no es más. Si no tienes a Surt, pues obviamente te conviene tener a Viviana, pero si tienes a Surt, no tiene ningún sentido tirar por Viviana, ni aunque te guste. Es que no tiene sentido. Viviana es pura waifu, ya está, no es más. Si no tienes a Surt, está bien. Si no tienes a Surt, está bien tirar por Rubian. Mainstream popular, Sí, este mapa sí, porque es de los nuevos. O sea, hay cuatro mapas en todos estos. Están hechos para que un jugador no se lo pueda hacer. Sin operadores de 6 estrellas y sin tener Elite 2. Y este es uno de ellos. Por eso mismo es que Fiametas está haciendo prácticamente medio mapa sola. Prácticamente.
sense of estado. Everybody gonna be in the town, but so the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. El 2, si el stream del 2 no está activado, es porque le saltó copyright con alguna canción. Uy, como no me importa mucho ese stream tenerlo abierto, pues simplemente lo borré y ya está. O lo bloqueo, o lo que haya hecho. No es, por ejemplo, para mañana yo creo que ya edito el Smash Short Pass que hicimos y ya está. No me acuerdo en qué punto dejan de aparecer los de la derecha. Es que hay que hacer un reseteo de esos operadores. Pero bueno, a ver. Creo que este ya lo podía quitar, ¿no? Vamos a esperar el 350 que dijiste y ya mejor. Que el pusher está simplemente por si llega a faltar daño. Que normalmente hace falta uno o dos golpes y ya. Aquí pero... Los imbloqueables ya dejaron de salir. Ok. Estos de acá abajo creo que todavía faltan unos, ¿no? Esta acá ya la puedo quitar.
Vale, sí, efectivamente, todas siguen saliendo. Y acá lo único que hay que hacer es pones esto, pones ahora el plugger acá y listo. Solucionado. Me van a matar al show. Ah, pues no. Si le da la curación a la perfumer. No me di cuenta que habían matado uno acá. O que lo iban a matar, mejor dicho. Para activar la skill. ¿A quién mataron? A Shock. Bueno, eso no. ¡Ay, Dios mío! Se complicó acá la vida, Hazing solo, sin remember what I go. I'm not only looking for. Facilito. Ah, la otra tiradita más, let's go. Si escalón está rotísimo. Puedo comprar tiradas, pero no. No quiero evitar, mejor dicho. La aniquilación esa que rota es cada mes, creo que es. Mensualmente, mejor dicho.
¿La skin de quién? ¿La skin de qué? ¿De Plantel? Plantel se juega con la 3. Es in the tutoring through every code. I don't know solo no me mudan. Un momento que necesito el traductor. No sé ni lo que estoy viendo. I'm coming for you. And the color of the night. No, querido traductor, dime qué carajos dice ahí. Ok, es esta de acá. ¿De acá? ¿Sí, no? Están 128 acá. ¡Vale, falla! Vale, entonces esto de acá es... Probablemente la música es este, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero poner? Las voces en chino, a ver cómo se escuchan. And the color of the mind. Ha! Carnelian, su puta madre, la va a comprar. Dijo, donde digas Winnie Pooh te baneo. Nice. Oh, there's a shadow. Nice. Oh, there's a shadow. Pues nada, tenemos que hacer aniquilaciones, gente, es lo que hay. Y el problema es que estas no me dan... Urudums. Okay. Está diciendo cómo hackear el juego. Uy, cómo, espérate, la cocodayo, ¿cómo es que suena? Eso sí que no lo sé.
为什么大家不能好好相处呢？ Porque Lava tiene voz de loli recién despertada. Ahí, ahí va. ¿Y el cocodrilo? No me jodas que en chino no spamea. Ay, qué bonito y qué hermoso, ¿eh? Supongo que será eso. Bueno. Me falta emoción, pero está bien. Sabía que podía controlar el volumen del computador desde el micrófono. ¡Ah, caray! El Besto Caster, dice Santiago. Vaya, vaya. Cada pues hay un video en YouTube que se llama El baño de las mujeres en los recreos. Y es prácticamente un boss de Dark Souls, prácticamente. Que gastamos a Nia y dejamos acá porque es que no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer acá. Voy a listar Resident Evil
El código Verónica, por ahí tiene que haber un parche o algo de texturas. Y lo configuro y eso, y yo creo que más noche le damos un rato, ¿eh? Pero es que va a ver, yo no puedo jugarlo. O a ver, va a haber ese evento normal o es historia, no es historia, ¿no? ¿Ese evento normal va a haber? No me jodas, yo pensando que era de capítulo de historia. ¿Yo qué coño ando jugando esto entonces? A ver. Voy a hacer un equipo acá que sea como el squad pay to win. Me hace falta otro healer, tal vez. Pues me parece un poco absurdo que te cuenten la historia acá y no en una, en un episodio principal, la verdad. Porque no sé si ya vieron el plot twist de la historia, pero... delito. ¡Oye, oye, oye! ¿Esos a dónde van? ¡Uy, uy! Me cagué por un momento. A que ahora la skill de virtuosa no es ni normal. No, aniversario no puede ser episodio de historia. Eso no puede pasar. Por fechas no puede dar. A ver, acá viene el momento traductor. Un segundito para enterarme cuál es la mecánica. Instructor, por favor indique el siguiente paso. Okay. Instructor Doberman. Comencemos la misión de entrenamiento de guerra. Asegúrate de tener cuidado con los agujeros bajo tus pies.
La estructura de CAS del móvil no es estable y la ciudad está conectada fijamente por muchas parcelas conectadas. En estas parcelas de conexión, los operadores no pueden desplegarse directamente y es necesario desplegar otros operadores en parcelas normales para ayudar. Ok. Ahí no dijo nada raro. Ay, pasé eso, verga, no me di cuenta que era. Ah, no me jodas. Ok, ya entendí. LOL. Qué carica tan buena, me gusta, me gusta. Pero no hay límite, ¿no? No dice que haya un límite. O sea, este es prácticamente es el punto de ancla de todos. Lo que quiero ver es qué pasa si lo retiro. Se me van a caer todos. Ah, espérate, que la cadena, si pasan los enemigos por la cadena, pasa algo. Vale, vale, vale. Cada operador puede tener un máximo de 2 cadenas estables al mismo tiempo. Entonces, estas casillas de acá lo que hacen es que ese operador sirva como el punto central de las cadenas. ¿Por qué le está poniendo una cadena a estos operadores? Porque se supone que por lore esto no es estable. Entonces es lo que es esto. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Quiero ver qué es lo que pasa. Ah, no me deja retirarlo. Fuck. Se supone que si pasa por la cadena hace algo. Ah, vale. A ver, Cross dice, a ver si lo traduzco bien. Recuerdo que el programa de TV que estaba viendo va a empezar, entonces me retiro según lo planeado. Cross, espera, todavía estamos conectados, le dice Jessica. Cross, espérate, fuck. Así no agarra bien el traductor. Jessica, no vayas demasiado lejos, no olvides el contenido de entrenamiento. Presta siempre atención al estado de tus compañeros. ¿Por qué es tan alto? Espérate, a ver qué dice acá. No sé, lo está traduciendo super mal, pero está diciendo algo de 5 segundos. ¿Qué dice? Ok, dice que, bueno, prácticamente tengo a salvar, le dice Funk. Porque Cross está tonta. Vale, o sea que inmediatamente. Vale, vamos a ver qué es lo que le pasa a Jessica. ¡Oh! ¡Se mueren instantáneamente! Me gusta, me gusta. Al fin mecánicas de verdad. Claro, imagino yo que para que esto tenga sentido, entonces todos los enemigos le van a hacer focus al que tenga la cadena. Bueno, al que sea el punto de anclaje, ¿no?
Pero sea aquí, si yo hago esto así, el punto de gracia ahí. Aunque la gracia sería realmente poner un operador acá y ahí queda la cadena cruzando para que haga daño. Y la cadena solo se puede hacer con casillas que estén con eso. Interesante. ¿Puedo hacerlo a pets? A ver. No se puede hacer a pets. O sea que Link valió bastante pito, pero los pets no sufren muerte instantánea. A ver si después de 5 segundos a lo mejor se muere, pero no creo. No tiene pinta. O sea que si yo pongo a alguien acá se muere. Ah, no, porque está la cadena. Voy a retirar esto. Voy a poner otro acá. Ah, no deja. Ah, estas casillas son inutilizables si no hay alguien que meta la cadena. Uf, cuánta resistencia a las artes tienen los mamones estos. El trono no le quita de nada. Vamos a ver. Sí, claro. Todos tienen resistencia a las artes, pero de forma bruta. Ok. Toca daño físico sí o sí. Sí, aquí. En vez de un taunts me va mejor una Skadi. Pues de esto otro sniper tal vez, una pia. A Virtuosa se la pela porque como mete daño verdadero, pues le da completamente igual eso. No me gusta el spameo de sonido de... ¿De qué? De... No me dio el tiempo. Fuck. No me gusta el sonido que tiene Virtuosa con la cuerda. Espérate, ¿ya puedo comprar la cosa? No, ¿verdad? Son 150. Oh, mira lo que les están dando. Y yo acá sufriendo por esa skin. Lo que uno sufrió para sacarle. Y mira, regalada. Tiene que ser una broma que vaya a salir hasta el final. Acá ya no puedo agarrar, ¿verdad? No. ¿Qué más falta esto? Thank you.
You're incomplete. Uy, 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 lo que viene ahí. Qué putazo el que le van a pegar. ¡Hola, verga! Lo que le quitó. LOL. Ay, ay. Le di a pantalla completa casi sin querer. Ahí está. Porque quería ver cuánto le pegaron. Es más, ay. Es que el de Virtuoso tampoco es como que me fuera a salvar ahí. It's a neat complete. A ver, Tosa, no sé, no me acuerdo sinceramente si metes lobo o no. Lo que va a ser mejor hacer esto así. Es que creo que esto va a ser como la skill de los otros, de que es por distancia recorrida. Ah, no, ¿sí? Sí, es por distancia recorrida. No es por velocidad. Ok. Creo que los puedo silenciar así. ¡Hombre! No, olvídate, está jodidísimo el daño que meten ahí. Hay que matarlos en esta zona de acá. Sí, es por distancia de correa. Da igual que le metas el slot. A la verga lo que acaba de pasar acá. Ya tengo para otra tirada, ¿verdad? Dios santo, me siento bien pobre haciendo esto. Nada me falta. Habría que meter a Virtuos a la izquierda, ¿eh? Un poco exagerado que si no haciendo los silencios te meta todo ese daño, pero bueno. O sea, y me parece exagerado para el nivel de este mapa, para los menos. ¿Y esa cosa? ¿Y ese Nunu con armadura? ¿Con skin?
No alcanzo. Bueno, sí que alcanzo. Así fue nomás divertido. Acá y le pegamos a esa cosa. Miedo me da lo que pueda hacer. Estoy acá. Ah, esta casilla también cuenta como una. Son solo las del suelo. A ver. Pues mucha vida no tiene. Claro, y si yo hago esto así, pongo una cadena acá. Ajá. Oh, la cadena les mete el slow. Así es como se mata entonces a los que corren. Les pone un slow estúpido. Ah, caray, ¿qué le pegó a Virtuosa? ¿El Nuno? Hold on, hold on. O sea que si yo hago esto así, no, no alcanza la cadena. Ahí está, ya. Así el Nuno le pega a los que están arriba. Pinche virtuosa rota, eh. Y eso que ni siquiera está masterizada. Mira cómo quita. Vale. Se viene. Se viene. Dos tiradas, un sueño. Que no me va a salir, si es que no me sale nada a mí nunca en China. Era obvio que no iba a salir. ¡Oh, qué delicia! ¡Qué cochina delicia, hija! No me disgusta para nada. Bueno, yo creo que lo vamos dejando por acá. Total, hoy era solo Resident Evil. Ya está. Voy a eso, voy a ver si me consigo el código Verónica. Consigo guiño guiño. Y si está todo bien configurado, entonces más noche le damos un poquito. Creo. Bueno, no. Mañana. You make me mad. Y acá sinceramente no sé cuáles son las tags, entonces yo siempre hago esto. Y ya está, y lo que salga. Es que el traductor no sirve para esto. Make me move. No tengo para hacer cubos, ni uno. No tengo ni un cubo. Bueno, ya lo voy dejando por acá. Ahí nos vemos. Bye.
Sometimes I've been thinking of